En esta lección te diremos cómo buscar y solicitar tu primer empleo y cómo no tener miedo durante la entrevista de trabajo. La mayoría de las personas al principio de su carrera profesional comienzan a trabajar para otra persona, incluso si tienen una idea comercial. Es una solución razonable. Los primeros años de la vida adulta están llenos de cosas que aprender a adaptar. Pero primero debes encontrar la compañía y solicitar una bancante. Aquí tenemos algunos consejos que pueden ayudarte. Comencemos desde una aplicación de trabajo. Recuerda leer detenidamente la oferta de trabajo. Puede parecer ridículo, pero es un error muy común. Algunas personas solicitan todos los trabajos que ven, sin prestar atención a detalles como ciudad, requisitos u horas de trabajo. No ofrezcas otras condiciones que no sean los requisitos. Algunas personas ven el anuncio de un trabajo en la oficina y ofrecen sus servicios como profesionales independientes. O un trabajo es en horas regulares y ofrecen su tiempo en horas nocturnas irregulares. A veces puede funcionar, pero por lo general es más como spam para los reclutadores. Sin embargo, este no es siempre el caso de la experiencia laboral. Algunas veces el requerimiento es de tres años. ¿Has estado trabajando solo para dos? Inténtalo si crees que tus otras cualidades pueden ser útiles en esta empresa. Solo trata de ser realista. No envíes un correo electrónico vacío. El proceso de contratación generalmente comienza con un correo electrónico con currículum vitae, carta de presentación o cartera. Intenta dar una buena impre primera impresión. Saluda, escribe un poco sobre ti y nunca envíes un correo electrónico sobre solo con los anexos cargados. Hablando de correos electrónicos, recuerda usar una dirección de correo electrónico profesional, a la que le da a su posible empleador debe verse seria y profesional. Puedes crear una cuenta de Gmail o usar cualquier proveedor de correo electrónico que sea respetable en su país. La primera parte debe contener tu nombre y apellidos. Recuerda las reglas del intercambio profesional de correo electrónico. ¿Cuál debería ser la oración de saludo? ¿Qué idioma usar? ¿Cómo decir adiós correctamente? ¿Cuál es el saber hacer en el intercambio de correo electrónico? No podemos decirte, hay diferentes reglas en todos los países, pero si no lo recuerdas de la escuela, asegúrate de investigar antes de enviar la primera. Sé flexible. Si te invitan a una entrevista de trabajo, intenta aceptar el día y la hora que sugirió tu reclutador. Si no puedes ser razonable con las contrapropuestas, si estás disponible solo por las noches o los fines de semana, se verá como que no te importa. Usa archivos pequeños y formatos accesibles. Si necesitas enviar tu cartera, trata de hacerlo en línea o en un pequeño archivo. Los archivos adjuntos de 200 megas no serán bienvenidos por el reclutador. Además, si envías tu currículum vitae o carta de presentación, Usa formato de archivo común y universal como PDF o JPG. No envíes archivos que requieran software específico para abrir, Microsoft Office, Photoshop, AutoCAD, a menos que te lo soliciten específicamente. Si usas estos consejos, existe la posibilidad de que te inviten a conocer a tu empleador en persona. Hay algunas reglas generales sobre cómo comportarse en la entrevista de trabajo. Puedes encontrarlo fácilmente en línea qué ponerse, cómo estrechar una mano o qué decir. Estas reglas también dependen del país y la compañía para la que deseas trabajar. Aquí tenemos algunos consejos generales que se aplicarán a la mayoría de los lugares de trabajo. El más importante es investiga sobre tu posible empleador. Al menos la información básica sobre la compañía. Cómo manejan las redes sociales, de qué proyectos fueron responsables, cuál es su estilo de contratación y comunicación. También necesitas saber para qué trabajo estás solicitando, cuáles son las responsabilidades de este puesto y por supuesto piensa cuáles son tus requisitos financieros y por qué eres una buena opción para esta empresa. Habla con tus amigos, buscar información en grupos de Facebook o en LinkedIn también puede ayudar. Si conoces a tu empleador, piensa en ti mismo. Estate preparado para hablar sobre tus fortalezas y debilidades. Hazlo con mucho cuidado. Incluso puedes buscar herramientas en línea que te ayudarán. Intenta nombrar tus características tan específicamente como puedas. Y sé honesto si no sabes algo. Nunca mientas. Si hablas de ti mismo, intenta adaptar lo que le dices al personaje de la empresa. No se trata de mentir, se trata de enfatizar cosas sobre ti que serán relevantes para tu empleador. En las grandes compañías, los reclutadores a menudo están cansados con docenas de los mismos candidatos y con información aburrida e irrelevante. Si hiciste tu tarea y sabes lo que la compañía está buscando, sabrás qué es lo que te hará un empleado perfecto. Y el consejo más obvio y más importante al final, tener una buena actitud. Quieren encontrar un buen empleado tanto como tú quieres encontrar un trabajo. Sonríe, mantente en calma y abierto a otras personas. Suena ingenuo, pero por lo general funciona.